muchas gracias. Y ahora nos preparamos para recibir a nuestra última pareja de la noche en nuestra franja de sexy reggaeton. Ya están listos. Así es, Marianita y Steven se presentan en la cuenta de 5, 4, 3. Ellos se alistan, pero déjame decirte que ponlas en el asador, porque las carnes de Vallenci no te las puedes perder. Las mejores carnes de Guayaquil las encuentras en las carnes de Vallenci, ubicadas en la urbanización Girasol. Pide tus moritos, asados, costillas, ensaladas, micheladas y mucho más. Escríbenos ya, llámanos al número 09-811-210-05 y en Instagram, @ las carnes de Vallenci. Recuerda que lo más delicioso lo encuentras en las carnes de Vallenci. Así es, ahora sí, la última presentación de la noche. Marianita y Steven con su sexy reggaetón en la cuenta de 5, 4, 3, 2, 1. El sexy reggaetón arranca bailando así. Me gusta salir y amanecer, beber y enloquecerse. Y cuando el día termine, no sé si la vuelvo a ver. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Y ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. Let's go. Mami, sacúdete la arena. Con ese booty me duele que seas ajena. Yeah. Se puso una de mis cadenas. Nunca le baja, siempre con la copa llena. Ella entró, saludó y en el bote se montó. Nunca atrás y tosió. Cuando el que se lo pasó, me pegué, lo menió. Nunca me dijo que no. Se lució, abusó. Y eso que ni se esforzó. Yo que no traje bloqueador pa' tanto calor que quema. Cuando la vi, yo le dije cómo fue. Abajo el yate fue que la pide. Esta es la que hay de todo prueba. Ese cuerpito que tú tienes, el traje de baño chiquitito te queda. Esa blanquita con el sol y de una ya se pone morena. Un trago de mano bien borracha, todos saben que su vida es extrema. Dicen que no, pero sé que mi flow le corre por la pena. ¡Ay, ay, ay, Dios mío, señores! ¡Ey, ey, ey! ¡Con sorpresa! ¡Ay, ay, ay! ¡Ey, ey, ey! Todo lindo, pero... Todo lindo, pero... Ok. Pero ya, pues. Dios mío, esto. Pero ya, chicos, pues. Ya no se puede confiar en la palabra de ellos antes que hagan los shows. Nada, nada, no se puede. Impresionante. Ahora vamos a recibir a Tatiana. Decía un amigo, es como mucho, ¿no? Ya es como mucho. Bueno, desbordaron sensualidad. Y tú, Mariana, cada vez más segura, todas las cosas que estás ahora renovando, se te ve muy bien, estás empoderada. Steven, un excelente trabajo, me encantó, de verdad, chévere terminar con un buen reggaetón como lo que acabo de ver. Muy bien, Carlitos. Mi pregunta, hola, ¿dónde fuiste? ¿A un cirujano o a un psicólogo? ¿Cómo así, Carlitos? ¿Cómo así? El cambio es rotundo, ahora tiene más seguro, no sé, pero me pareció espectacular. Hola. Steven, también puedo darte un día durante toda la pandemia. Muy buen baile, chicos. Todavía sigo caliente. Yo no sé por caliente, qué. Caliente. Es a usted el único que le falla el micrófono. ¿Será que hay un vacío, una onda, algo? No sé. ¿Será algo radioactivo, algo magnético? No creo, porque mi como supernova, mi amor. Ah, supernova. Obvio. O sea, su fortaleza de una. Muy bien. ¿Qué cosa? Dice que también se deja mojar. No sé, por ahí me tiraron un piropo. ¡Ay! Muy bien, Brigitte. Chicos, buenas noches. A ver, no. Definitivamente no. En el momento en que decidiste sacarte el sostén. ¿Para qué? ¿Para qué? Iban bien los dos. En ese momento que hiciste eso, a mí me dejó de gustar esto. Estabas regia, se te veía muy bien. El estilo, los dos lo estaban manejando bien hasta cuando hiciste eso. Para mí, no tenías necesidad. En ese momento yo dije, no,
No, no, no y no. No había la necesidad, Marianita. Eres guapa, cuerpazo. Te pusiste algo que te dio más personalidad. ¿Para qué sacarte? ¿Por qué tenías que haber hecho eso? Para mí ensució todo lo bonito que venías haciendo. Créeme que en ese momento dije, ¿pero por qué? ¿Qué necesidad había? Ninguna. Si ya de por sí tú eres sensual, eres una chica sexy que camina y tú dices, wow, qué chica. ¿Para qué? Piénsalo antes de hacer esas cosas. No tienes por qué. Sí, sí me siento indignada porque iba todo tan lindo. Tienes técnica, bailas muy bien. ¿Para qué hagas eso? No lo necesitas. Tú sí has aprendido bailes, has estudiado para que termines haciendo eso. ¿Sí? Ok, Jimmy. Bueno, cuestión de criterio. Ya estamos en hora adulta. O sea, para mí sí me agradó bastante. No se vio tan grotesco. Sí, yo respeto tu criterio, amiga. Yo lo respeto bastante. Pero, o sea, es sexy. Es sexy. O sea, ustedes dos dominan este estilo. El estilo urbano lo dominan muy bien. En lo personal, me agradó muchísimo. A mí sí me agrada, ¿ok? Muy bien, muchísimas bien. Gracias. Agradecimientos, Marianita, Steven. No, de verdad, muchísimas gracias al jurado. La verdad, sí, me siento súper bien. Siento que tengo más cancha, más seguridad en mí misma. Y bueno, gracias a Steven, que es un súper buen partner, Torito, que estuvo ahí tras de nosotros. Y bueno, yo siempre soy partidaria de que si mi coreógrafo me dice algo y si me lo dice es por algo, Marianita, es esto, y yo lo hago porque respeto lo que el coreógrafo dice. Al igual que el jurado, también lo respeto muchísimo porque me ayuda a crecer como artista. Y bueno, aquí estamos y muchísimas gracias a toda la gente del sur. Un beso gigante que siempre nos apoya. Ok. Nada, yo solo quiero agradecer a Torito, que fue nuestro coreógrafo. La verdad, esperamos a que al público les haya encantado nuestra presentación. Y nada, es muy grato tener que bailar con una bailarina tan profesional y tan bella como es Marianita. Ok, muy bien, chicos. Excelente presentación. Pero ahora sí, señores. Ahora sí, se viene.